año 77, Sting salía de su hotel en París y vio un grupo de prostitutas. Ahí mismo escribió la historia de Roxanne, que se transformó en un clásico de los clásicos de The Police. Lo va a cantar ahora nada más y nada menos que este neuquino de 21 años, Roxanne Mariano Poblete. Y un aplauso para las bailarinas, los bailarines, y para Negro Carrizo, el coreógrafo también, que hacen un trabajo increíble aquí en este programa, muy bueno. Bueno, impresionante versión, cantante de ópera vos también, ¿no? Porque escuché al principio del programa cuando lanzaba así como... Mandé un lírico. Un lírico, ¿no? Sí, en la parte de la... ¿Aprendiste lírico entonces también? Sí, en parte del estudio mío fue, de canto. Fue lírico, mirá vos. De profesora. A ver, un gritito de lírico, ¿se puede o hay que ensayar? Hay que ensayar un poquito. Hay que ensayarlo bien. Pero dice... Puede llegar. Es como que te pones en otro cuerpo. Claro, te pones así grandote. Muy bien, muy bien. Bueno, me enteré que la esposa de Adrián Otero también, ¿no? Se comunicó con vos por la versión que hiciste de La Flor Más Bella, ¿no? Creo que fue lo más fuerte que me pasó hasta ahora. Recibir un mensaje de Analía Miguel, que es la esposa de Adrián, diciéndome que se emocionó por la canción, que justo fue el Día de la Madre y que fue un regalo que mandó Adrián, sí, fue. Fue muy fuerte, imagino, y nada, y eso demuestra tu talento como artista, ¿no? Gracias. Que le emocionaste también a ella en un momento obviamente muy, muy difícil, ¿eh? Así que felicitaciones, ¿eh? Está bien, está bien. Vamos a escuchar la opinión de Axel. Mariano, bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te puedo decir? Sinceramente, desde el primer día que cantaste aquí, llamaste mucho la atención de todos nosotros.
Recuerdo ese tema de los Beatles que hiciste y en la primera audición. Y siempre nos deslumbraste, siempre disfruté mucho cada presentación tuya. Sos un tipo muy noble, te complementarás mucho en las canciones. Hoy lo demostraste también con este clásico de Police. Y sinceramente, tenés una gran voz, especial, única. Así que bueno, ojalá sigas desarrollándola, sigas adelante. Gracias. Y podamos seguir disfrutando, porque yo disfruto mucho de tu talento, Mariano, la verdad. Muchas gracias. Posible ganador también. Gracias. Muy bien, ¿eh? El aplauso entonces para Mariano Poblete.